Ya es definitivo. La aprobación del Consejo Municipal para el traspaso del Arena a la municipalidad quedó estampado en el acuerdo de ese organismo y el alcalde. El edil dijo que se ha dado un paso importante para concretar las diligencias y trámites que se requieren y así dejar todo claro y en orden. Firmas de contrato, firmas de convenio, todo lo que haya que hacer con, precisamente con los concesionarios es a partir de ahora. O sea, sin que hubiésemos tenido la aprobación del Consejo estos dos puntos, hubiera sido muy, muy difícil. Por lo tanto, ahora empieza una nueva etapa para Puerto Montt en el sentido del aumento abrupto de su patrimonio, ¿cierto? Que ascendería a sobre 10 mil millones de pesos en este que puede ser, bueno, un polideportivo como un centro de convenciones y que precisamente de la zona sur austral, prácticamente, o de la zona sur en general, o centro sur, es el más grande. Según cálculos, unos 170 millones de pesos al año costaría la mantención de este recinto para el municipio. Sin embargo, el alcalde dijo estar tranquilo, ya que en los próximos 90 días se trabajará en la forma cómo se va a lograr reunir esos dineros. Pero el rédito social que tiene es inmenso y es maravilloso. Por lo tanto, de allí también que tengamos que ver, calificar todo lo que significa las entradas que va a tener la Arena Puerto Montt con los negocios que están allí mismo ya trabajando. Hay un gimnasio, hay algunos negocios, ellos pagan arriendo, hay uno que paga cerca de 4 millones y medio mensuales. Tenemos que ver durante estos 90 días la gente que está trabajando allí, si ellos siguen o no siguen, si no siguen. La Arena Puerto Montt tiene que dejarlo todo, absolutamente todo saneado. Yo creo que hemos logrado un gran paso a una gran demanda ciudadana que son los espacios públicos techados que realmente son escasos en Puerto Montt. Podríamos decir que incluso no tenemos, que no existen. Creo que ha sido un buen logro de esta administración. Puso énfasis en la voluntad de dar oportunidades a la comunidad para que también puedan ocupar este espacio físico, obviamente con el compromiso de cuidar el establecimiento.